sabemos todo lo que significa River. Va a ser un bonito partido, son torneos internacionales que te brindan también ese fogueo y saber el nivel en el que estás. Es un torneo importante de preparación, allá creo que vamos a saber de qué estamos hechos y para preparar el partido contra Paranaense en Brasil. Entonces creo que va a ser un partido importante para nosotros, para saber qué es lo que quiere el profe, acoplarse un poco al juego de él. Una linda oportunidad. La cual con la ayuda de Dios no desaprovecharé, junto con mis compañeros. Creo que se viene haciendo un buen trabajo y esperemos que se note en la cancha. Creo que lo más importante es llevar a Millonarios a lo más alto. Es lo que se pretende, por lo que se trabaja y bueno, por eso es el fichaje de tantos jugadores buenos. Creo que venimos haciendo un buen trabajo para llevar a Millonarios a lo más alto. Nos estamos preparando arduamente para estar al 100% en todas las competiciones y poder llegar a lo que nosotros queremos, que es la estrella, o que por ahí nos ha sido esquiva de una u otra manera, pero estamos trabajándonos y concientizándonos para ello. Cada técnico tiene su estilo. Creo que el profe Russo le gusta mucho la tenencia del balón, le gusta mucho ir al frente, le gusta buscar el arco rival, y eso es lo que nos ha venido inculcando. El mensaje de él ha sido claro, que es trabajo, esfuerzo y sacrificio. Para conseguir las cosas hay que estar juntos y así lo estamos haciendo. Refuerzos que han llegado para mí son de jerarquía, siento que son jugadores muy importantes, el caso de Quiñones, Palacios, ahora el nuevo delantero, de John Duque. Me parece que son refuerzos buenos. Obviamente la hinchada no está contenta, pero creo que con el tiempo se van a dar cuenta de que son buenos jugadores y que le van a aportar mucho a Millonarios. La Equidad tenía un 70% de mi pase, Millonarios compró ese 70%, yo me quedo con mi 30% y renuevo por 3 años hasta 2019 con Millonarios. Me gustaría que el hincha en general haga su balance cuando me vea, pero se cansó o no. Pero creo que me considero fuerte en el juego aéreo, fuerte en el mano a mano, pero como te digo, me gustaría que los hinchas mismos tomen sus propias decisiones. Nosotros tenemos que entregar todo en la cancha, estar tranquilos a la hora del juego y yo sé que las cosas se van a dar. Tenía un par de opciones, pero pues yo creo que uno siempre aspira a llegar a un club grande, hacer cosas importantes por el club, y bueno, eso fue la decisión que finalmente tomé con mi empresario. El contrato es por 1 año con opción de compra. Que estén tranquilos, que lo estamos dando todo en cada entrenamiento, en la cancha lo vamos a entregar todo. Y no les podemos prometer resultados, simplemente trabajo y con la ayuda de Dios los resultados llegarán.